Una enfermedad no cutánea, es crónica, no existe un tratamiento totalmente efectivo como todas las autoinmunes, pero esta pelícano tenosinovirus plus se considera una enfermedad potencialmente maligna que puede transformarse a malignidad. ¿Qué sucede? Pues hay una estimulación génica, se activan algunas células de Langerhans que van a desregular las moléculas de adhesión otra vez y se van a empezar a generar los linfocitos T debajo del epitelio y esta banda del epitelio debajo queda linfocitos que conforman el epitelio se mueran por apoptosis y aparte se haga una hiperkeratosis otra vez, por lo mismo, hiperkeratosis, mucha queratina se va a ver el color blanco. Líquen plano, como cosa curiosa, pues la palabra líquen tiene un hongo, lo podemos encontrar en algunas piedras, algunos troncos, algunos árboles. Obviamente, el líquen plano aquí en Sinaloa pues no se encuentra mucho porque siempre tenemos calor, pero por ejemplo en Ciudad de México, en Guadalajara, en partes altas, Jalisco, En donde zonas hay más húmedas. más húmeda, ¿sí? Es donde puedes encontrar este tipo de hongos, que es el hongo líquen. Y ambas son líquen y me llama mucho la atención porque podemos ver la dos características químicas, ahorita que las veamos. La de acá del lado izquierdo pudiese ser un líquen plano en forma de placas y la que está acá abajo es un líquen plano que la que lo veamos va a ser invasivo y me parece que por eso que se llama. El líquen plano sí puede tener lesiones exclusivas en cavidad bucal, ¿ok? Y hay cuatro tipos clínicos, dependiendo dónde lo lea: reticular, atrófico y erosivo. Siempre hay que tomar en cuenta una regla básica que la vamos a retomar más adelante, que el líquen plano va a ser bilateral, es decir, si tenemos lesiones en el lado derecho, tendremos lesiones en el lado izquierdo, siempre acompañadas de las famosas y populares estrías de Wickham. En el caso del atrófico, lo vamos a encontrar en lengua, mucosas yugulares y encías, y la gingivitis escamativa, pero otra vez con las estrías alrededor. Ahora, el erosivo, este sí suele ser bastante doloroso, que va a haber presencia de úlceras, debemos de encontrar de nuevo estas estrías de Wickham o las lesiones reticulares alrededor, que van a ser lesiones de color blanquecino. Eso es súper, súper importante tomarlo en cuenta. Entonces, si lo describiríamos, pues es como una placa blanca que no se desprende el raspado, que está en forma de red, característica irregular, y si está en el lado derecho, estará también en el lado izquierdo. Este es un líquen plano de tipo reticular. Y podrán pensar por ahí, bueno, parece como que candidiasis, porque la candidiasis pseudomembranosa también es blanca. Ok, el truco es agarrar una gasa y raspar. Lo que desprende. Sí, entonces en la pseudomembrana de la candidiasis se va a desprender y aparte va a dejar un área eritematosa o roja. En este caso, pues no se desprende. Y en este punto, o esta cuestión clínica es asintomático. Luego tenemos este otro paciente que también se sale un poquito del rango de edad. Este es un paciente de 24 años de edad con unas lesiones reticulares características que se parecen mucho a la imagen que vimos de la naturaleza. Idéntica, con estas prolongaciones así, en forma de red, que si está del lado derecho, estará en el lado izquierdo, que es súper característica. Esta lesión es de tipo reticular, asintomático totalmente, en forma de placa. Este es uno de los últimos casos que he tenido, un paciente de 27 años, forma de placa. Y esta es otra forma de placa, que estos se parecen al otro tipo de líquen plano que vimos, ¿no? Con sus características de la naturaleza, ¿no? Igual, bilateral, si está en el lado izquierdo, tendrá que estar en el lado derecho. Lo mismo en el paciente anterior, está en el lado derecho, también tenemos en el lado izquierdo. Dices que es potencialmente maligno. Sí, el líquen plano es potencialmente maligno. Hay que biopsiar. Si se hace la biopsia, y la biopsia se hace primero, pues para llegar al diagnóstico. Y segundo, para ver que no haya displasia. Y tercero, para tenerlo bien documentado, por si en caso de que se transforme en malignidad, decir que sí fue un caso que el líquen plano se transformó a malignidad. Que ahorita vamos a ver algunas pautas también, o ¿no? Algunos puntos para poder decir que el líquen plano se ha malignizado. Este es de los casos más severos que me ha tocado. Aquí en cavidad bucal a lo mejor no se ve tanto, pero vemos estas lesiones blanquecinas
en forma de red, si está en el lado derecho, también estará en el lado izquierdo. Y aquí se ven estas úlceras bastante dolorosas, pero el problema más que nada estaba en la piel, ¿no? Entonces, estas uñas que bien pueden pasar por onicomicosis son clásicas de una persona que tiene liquen plano, típicas de una persona que tiene liquen plano. Y vean, puedes decir, ah, mira, onicomicosis, te compras esa cremita que sale en la tele y ya está, no sirven, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es algo, pues, autoinmune que requiere otro tipo de tratamiento. Y el mismo paciente con sus lesiones en la piel de liquen plano. ¿Pueden aparecer en todo el cuerpo? Sí, pueden aparecer en todo el cuerpo. En este caso son fotos de la espalda y pues las uñas de las manos. Este sería el de tipo atrófico, que es muy clásico verlo así, la gingivitis escamativa, y que bien puede pasar por una gingivitis, que bien puede parecer pénfigo o pénfigoide que los acabamos de ver. Okay. Y dirás, bueno, ¿y cómo poder decir que clínicamente es un líquen plano? Pues la clave está, volvemos a lo mismo, en buscar las estrías. ¿Sale? Aquí están. En todos Okay. los tipos de liquen plano van a estar las estrías. Es la regla de oro. Para poder decir que el líquen debe haber estrías. Es un criterio. O sea, la presencia de las estrías siempre acompañando ya sea una ampolla, una zona erosiva, una zona ulcerada, siempre las retículas. Por ejemplo, aquí, ya en este líquen plano erosivo, que es una úlcera dolorosa, y alrededor de la úlcera, las estrías. Si está en el lado izquierdo, estará en el lado, bueno, el lado derecho, estará en el lado izquierdo en este caso. Y si Úlcera es trauma. un solo lado, ¿qué puedo pensar? ¿Qué es? Si es de un solo lado, ahí vamos para allá. Muy justa tu pregunta. Puede ser una reacción liquenoide. Y esto se parece mucho a un líquen plano. ¿Y por qué se llama reacción liquenoide? Pues el sufijo oide sabemos que es porque semeja a, ¿verdad? Entonces parece líquen plano, pero no lo es. Pero ¿Qué hay esa no tres es maligna. tipos? ¿Mande? Esa no es maligna. No. Aunque en la nueva clasificación de las lesiones potencialmente malignas se empieza a tomar en cuenta que las lesiones liquenoides pudiesen ser también premalignas. En los últimos artículos lo acaban de poner. Entonces, hay tres tipos de reacciones liquenoides. Por contacto, que casi siempre suele ser una amalgama que tiene 40 años con el paciente. Por fármacos, que estas son un poquito difíciles de saber cuáles son, pero casi siempre o con mucha frecuencia suelen ser los antihipertensivos los que los causan. Con mucha frecuencia el captopril es de los que más he encontrado yo que tienen mucho que ver con este tipo de lesiones. Y la injerto contra huésped, pacientes que están trasplantados que también pueden llegar a presentar este tipo de lesiones. Entonces suelen ser unilaterales. Si está en un solo lado, es una reacción liquenoide. También Eso tiene es. las estrías, ¿eh? También tiene las estrías, por eso es que lleva el sufijo oides, porque se parece a un líquen, pero no lo es. Y otra de las cuestiones es que tiene que estar en contacto directo, topográficamente hablando, con la amalgama, por ejemplo, aquí, el material de obturación. O este otro caso, una amalgama bastante vieja que se nota que esta tiene como 50 años y la presencia de las estrías que son como las estrías de Wilhelm. Y si le haces una biopsia a esto, se va a ver muy similar a un líquen plano. O sea, hasta la biopsia es similar. Y ahí sí cambio la amalgama y así se quita. Se quita. Y si De no hecho, se eso es una quita, pauta. okay. Le quitas, o sea, puedes hacerlo. Evitar la biopsia en ese sentido, si está unilateral, quitas la amalgama, le das unas 3 semanas y si desaparece, pues ya está. No te vaya a pasar que, ah, mi paciente Ya tiene no. amalgama, Si no tiene amalgama desaparece, ajá, si no en el desaparece, lado. lo mando al patólogo, ¿no? Sí, así es, y ya se le hace la biopsia. Pero Okay. imagínate, tengo mi paciente y tiene la amalgama al lado derecho, también al lado izquierdo, pues parece más líquido plano, pues sí, pero hay que ver que esté en contacto directo, o sea, esto realmente está en contacto directo con la amalgama. Y eso es lo que te hace pensar en que es una reacción de tipo liquenoide, ¿no? Entonces, por eso. Pero en pe personas que tienen medicamentos hipertensivos, pues no se los puedes quitar. No, ahí está el detalle. Ver la forma que le cambien el fármaco, pero no nosotros, sino su cardiólogo o su médico, ¿no? Estas, por ejemplo, las que son por fármacos suelen ser un poquito más complicadas.
Son únicas, asimétricas totalmente, ulceradas, y a veces pueden ser un poquito agresivas, como este caso que vamos a ver. Esta es una lengua de papilada con úlceras, típica de una reacción iquenoide. Le dieron un fármaco, no se supo cuál, no se supo cuál fue, de todos los que le dieron, y el mismo paciente en el lado derecho, obviamente tenía mucho dolor, misma paciente en el lado izquierdo. Y sucedió algo bien curioso, la mandaron al servicio de hematología, le cambiaron un fármaco, le pusieron otro y ¡pum! Llegó como si nada después, que fue obviamente entonces una reacción iquenoide. Pero, ¿cuál de los fármacos que tomaba? Porque por lo regular suelen ser abuelitas que llegan con una bolsa llena de medicamentos. Imposible, imposible saberlo en algunas de las ocasiones. O esta otra que es por un antihipertensivo, que no había de otra, tomaba su antihipertensivo nada más, y una lesión así en forma de estrías, no hay lesiones en otro lado. Entonces, ¿qué es? Es una reacción liquenoide. Se puede tratar con un poquito de corticosteroide tópico y se elimina la molestia, que es una de las. Me encanta ustedes los patólogos cómo revisan con dos espejos, es como que pueden abrir, jalar y está padre Sí. la En técnica. realidad, lo de los dos espejos, vamos más por la fotito, que nos gusta hacer las fotitos. Bueno, Pues desde también mi para perspectiva. estirar, ¿no? O sea, como para Sí, usar. es que sí te da una visión más amplia. De hecho, a mis alumnos, cuando nuestra primera o segunda clase, una de las tareas es hacer un video de exploración y siempre digo, utilicen los dos espejos para que exploren bien las mucosas. Entonces, sí, sí Porque tiene tal. recuerdo un video que hice con el doctor Gil de que me estaba revisando, que le dije, ve a ver si no tengo algo cancerígeno o algo. Y yo bien paranoica, como bien buena dentista y con espejos, dos espejos, y me estuvo revisando y como que jalar y poder manipular los tejidos está más fácil. Sí, como te digo, te permite un campo más amplio de visión. Entonces, aquí están algunos criterios, ¿no? Primero, pues las características clínicas que tienen, si está directamente con la amalgama. Como te mencionaba hace un momentito, la histopatología no es necesaria. Hay algunos test de parches para ver si son algunos materiales que produzcan esta hipertensión. Y lo que mencionábamos, haces la eliminación de la amalgama y si desaparece, pues ya está. Lo más complicado, pues son aquellas donde sea injerto contra huésped, que no hay mucho que hacer, o las de fármacos, que a veces pues no se pueden. Ahora, cerrando ese pequeño paréntesis, volvemos a ver las lesiones de cómo se pueden ver en la piel. Y estas son fotos del libro, ¿no? Que una cosa también me gusta a mí mucho decirlo, una cosa es lo que vemos en el libro y otra cosa es lo que vemos en la vida real. En el libro tú esperas encontrar las cosas como libro, pero no siempre es así. Ejemplo, aquí está un amigo mío. Estábamos echando una cerveza es un domingo y me dijo, ¿sabes qué? Me salió esto. ¿Qué crees que sea? Y yo ahí medio borrachillo le dije, ¿sabes qué? Es un lichen planus. ¿Ok? Y él que tenía en sus uñas, él tenía mucho tiempo batallando con sus uñas con el hongo que le habían dicho que tenía. Y pues nada, es que era lichen planus realmente lo que él tenía, ¿no? Sí, pero sí dicen, dijiste al inicio que el liquen plano es de origen desconocido, ¿no? Fíjate que lo que yo sí me he dado cuenta es que las personas que llegan conmigo y tienen liquen plano bastante fuerte o agresivo son personas que se estresan mucho, que manejan muchos niveles de estrés o estados de mental tipo depresivos, también batallamos mucho con ellos. Como que aquí tiene mucho que ver un rollo mental. Eso es desde mi perspectiva, ¿no? No lo estoy diciendo que es algo científicamente, pero en mis pacientes coincide mucho que son pacientes que o están pasando por un proceso de depresión o son personas que se estresan mucho. O la típica abuela que todo le estresa, que se cayó el nieto, que el nieto no lo ha visto y o problemas así, eso pum, desencadena un montón Pero el liquen de. plano no está relacionado con enfermedades autoinmunes. Es una enfermedad autoinmune también. Pero cuando hay estrés hay más, Se desencadena, sí, se desencadena con muchas más. enfermedades de la piel, ¿no? Sí. Pues Sí. es como te digo, aquí en Sinaloa es bastante común. Te siguen viendo igual, ven, estas fotos no son mías, son de la Universidad de Valencia y las uñas súper características. Esta señora, por ejemplo, pensaban que era una gingivitis bastante agresiva.
Y claro, cuando me mandan, esta foto la hice yo, pero cuando me mandaron la primera foto, pues sí se veía como gingivitis. Es una señora que no es de aquí de Culiacán, que es de la ciudad de Los Mochis, que es de acá del norte de Sinaloa. Y pues la veo yo y digo, bueno, está complicado, pero luego vemos el labio superior y igual, perdón, la encía superior y todo inflamado. Pero vuelvo a lo mismo, aquí ya empezamos a observar bien y vemos las líneas, ¿y las ves? Entonces, tú ves las líneas y dices, ah, pues ya está, es un liquen. Y luego te la pone todavía más fácil, la mucosa yugal, pedazo tremendo de úlcera, bastante dolorosa, pero estas estrías de Wilhelm alrededor, Las que estrellas son, no mienten. no mienten, exacto. Y otra, esta paciente, por ejemplo, le ha ido muy bien. No, no puse sus fotos de seguimiento porque son de ella, se las toma ella y por un poquito respeto a ella, y aparte pues no son tan buenas las fotos, pero va muy bien la señora. Y aparte ella le dimos vitamina D le dimos a ella. Hay algunos artículos por ahí que dicen que tiene mucho que ver cuando hay disminución de ese tipo de vitamina, que se recomienda la vitamina D. De D. ¿Dónde le hicimos la biopsia? Aquí. Imagínate que te llega esta paciente, la mucosa yugal no es opción, la encía mucho menos. Entonces buscamos un lugar donde no esté tan lastimado. La ventaja que te da el líquen plano es que la puedes hacer la biopsia y no va a haber mayor cambio a diferencia del pemfigoide. ¿qué tipo de Nosotros, biopsia tengo que hacer? incisional, así. Tejido aparentemente sano, la zona blanca y la zona erosiva. Y entonces, así tú ves la transición del epitelio normal, cómo empieza este infiltrado inflamatorio clásico en banda, cómo se ve la hiperkeratosis y cómo se ve la zona ulcerada o erosionada. Entonces, es súper característico hacer la biopsia así. Entonces, estos son los criterios clínicos. Son dos criterios clínicos. No ocupas más. Bilaterales, simétricos y presencia de las lesiones reticulares. Y ya está. Es lo único que tienes que saber. Ya para la histopatología, pues ya es un poquito más nuestra chamba, ¿no? Y aquí está la pregunta del millón. ¿Transformación maligna? Pues sí, sí hay datos de transformación maligna. Varía del punto 4 al punto 5 dependiendo del autor. Y puede ser un diagnóstico clínico típico del líquen plano. Que lo tengas al menos como tu paciente por 2 años con todo y fotitos. Es importante aquí la foto. Y el más importante, que el paciente no haya fumado nunca. Si el paciente tiene líquen plano y fumó alguna vez, no, y tiene cáncer o desarrolla cáncer, no vamos a decir que fue por líquen plano, sino que fue por la exposición al tabaco. Entonces es importantísimo ese punto, que el paciente nunca haya fumado, pues para poder decir que se transformó a malignidad. Y Es si una es, foto. por ejemplo, los 2 años que dices es por si le tomo la biopsia, sale benigno y yo tengo que estarlo viendo de forma continua por si maligniza. Pues no tanto por si maligniza, realmente es por el manejo que le vas a dar, porque son pacientes que como es una enfermedad autoinmune, pues tampoco se va a curar. Pero sí tengo que Entonces, hacerle biopsias seguidas. no, con la primera biopsia es más que suficiente, a menos que tú veas un cambio, que a lo mejor ese líquen se hizo un poquito placa, entonces a lo mejor sí hay que hacer biopsia para descartar displasia. Okay. Pero que no se desaparezca. Aquí, por ejemplo, esta es una biopsia de lengua y es un clásico líquen plano con todo el infiltrado inflamatorio en banda, la forma de los clavos epiteliales y la hiperqueratosis, que es lo que vemos de color blanco. Esto es un líquen plano así de libro, para cuando haga el mío, esta foto voy a poner, súper Ya clásico. queremos tu libro. Entonces, ¿cómo se trata el líquen plano? Si es un líquen plano reticular, no damos nada. No damos nada porque el paciente no. No es sintomático. Yo soy, y a veces hay pacientes que se van decepcionados, porque yo soy de los que, si tienes síntomas, te doy, si no, no. Entonces, hay pacientes que van buscando medicamentos, eso es una realidad. Hay pacientes que por eso van con médicos y que quedan contentos, que le dan enjuagues que no sirven para nada, que está muy de moda dar bencidamina para todo, que está muy de moda dar clorhexidina para todo, Sí. esto sin decir marcas, está muy de moda y creen que con eso sirve. Es más, hasta antimicóticos me ha tocado tener a mis pacientes que les dan para nada.
¿no? Pero es que es Entonces es algo muy. vital, ¿no? Quieren sentir que se están tratando. Y ejemplo, hay enfermedades como el herpes, vamos a poner herpes, ¿no? Sí. Ah, que le salió un herpes en la boca al paciente y le dieron antimicótico porque le dijeron que era hongos. Y el paciente cree que le sirvió porque a los 10 días se le quitó, pero el curso natural de la enfermedad es así, a los 10 días se quita, por ejemplo. Pero Entonces aquí son. sí hay como úlceras y hay dolor y hay como encía descamada, ¿no? Que duele. Sí, y entonces ahí es cuando ya caen con nosotros, cuando ven que esos fármacos que les dieron pues realmente no sirvieron para nada. Pero por eso nosotros solamente damos tratamiento cuando hay síntomas. Por ejemplo, hay un líquen plano reticular. No doy tratamiento, a menos que esté muy, muy aumentado o que vea yo áreas ya enrojecidas o eritematosas, que diga yo, aquí se va a hacer una úlcera, nada más. Pero si no, no doy este tratamiento, solamente cuando hay sintomatología, eso es importante. De hecho, la pauta siempre te lo dice. Si tiene sintomatología, hay que dar esteroides. Si no tiene, solamente seguimiento. Te lo dice la literatura, ¿no? ¿Y si Así. traen las lesiones de la piel y las uñas? La de las uñas casi siempre es sistémico, como se arregla el problema, y las de la piel pueden ser cremas con de corticosteroides tópicas. Okay. Pero por lo regular, cuando se da sistémico, a veces ya no es necesario el tópico. En cavidad bucal rara vez lo combinamos, nada más por el paciente de a tiro no puede comer nada, si combinamos el tópico con el sistémico, para ayudar un poquito a acelerar las lesiones, que se eliminen las lesiones. Y pueden ser etapas sintomáticas y después soy sintomático, Sí, después es sintomático, pero después otra vez sintomático. el líquen plano puede evolucionar así, puede aparecer tus lesiones reticulares y así te mantienes y de repente, pum, úlceras. Tratamiento y se te quitan. Y después otra vez, como te digo, tiene mucho que ver esto, este estado mental. Y pues ya con esto yo termino mi participación. Espero que haya sido entretenido, que hayan aclarado algunas duditas. Ahí está pues mi contacto y